Y ahora está previsto que a las 10 de la mañana se realice un programa ahí directo, medio directo, medio, porque en directo ahí en Fontanales. Será luego pasado a la radio ya a partir de este domingo 8:30, si no me equivoco, pero será la propia estrella quien nos cuente precisamente en qué hora van a comenzar y cuándo lo vamos a escuchar. Le llamo Estrella porque el programa se llama Estrella del Amanecer. Ella se llama Esther Díaz. Claro, Esther, buenos días. Muy buenos días a todos. Feliz amanecer desde Fontanales, desde este hermoso pueblo. Pues sí, querida Dulce, pues estamos aquí a puntito de comenzar. Comenzaremos a las 10 de la mañana y el programa pues se emite este domingo a partir de las 9 de la mañana, pero hoy estamos aquí en Fontanales desde las 10 de la mañana pues hasta las 12, así que vénganse todos los que puedan venir a Fontanales, porque es un magnífico lugar, entrañable totalmente, y bueno, hoy van a pasar muchísimas cosas. Además, estás en la misma plaza de Fontanales. Estamos justito, Dulce, justo delante de la iglesia de Fontanales, en la plaza de Fontanales. Estamos aquí montando, que ya no nos queda nada para comenzar con este lindo programa, esta grabación, y acercarse al pueblo sobre todo y a la gentita de la zona. Vale, pues no te olvides de traer los turrones de Fontanales, de las fiestas de San Bartolomé. Mira, yo estoy esperando a que llegue ese momento en el que también me traigan los quesos y lo pueda compartir con todos mis compañeros de Radio Las Palmas, y sobre todo también pues agradecer al Ayuntamiento de Villa de Moya por estar aquí, por esta oportunidad y poder ser un altavoz, nunca mejor dicho, y que tú también pues te hagas también de altavoz y que la gente pues sepa que estamos por aquí y apoyar la cultura, porque es muy muy importante, Dulce. Sin duda, la cultura, la agricultura, la ganadería. Mira, con todo lo que da eso. Ahora mismo tienen unas cabras. Mira, esto ahora mismo se va a llenar de gente, así que nada, en un ratito haremos una conexión y te lo cuento todo. Perfecto, estoy contigo. Espero tu llamada, ¿vale? Gracias, preciosa, gracias. Gracias a ti. Oye, saludos a Lucho y saludos a Hugo, ¿vale? Sí, me acompaña un equipazo, Hugo y Aguirre, a los mandos, al técnico, y también a Lucho Luni, que se encarga luego de hacer la parte audiovisual, sí. Porque el programa el domingo también no solamente lo podrán escuchar a través de la radio, de Radio Las Palmas, sino que también lo van a poder ver con sus propios ojos en nuestras páginas oficiales, así que completito. Genial, falta empezar a desgranar, ¿eh? Estrella del Amanecer, así se llama el programa para este domingo. El programa está en directo ahora en Moya y concretamente en Fontanales. Esther, hablamos dentro de un ratito para que me cuentes, ¿vale? En nada, estamos contigo. Feliz Gracias, día. Gracias, guapa. Feliz día, que lo disfruten. Hasta luego. Hasta luego, cariño. Chao.